Objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el título, chicos. ¿Cuál es el OA? Conocer e identificar los ODS. Cuando siempre me preguntan cuál es el objetivo, yo le coloco OA. Conocer e identificar los ODS. Vamos a avanzar, ya que esto es solo el título y en la siguiente página va a volver a salir. Objetivo de desarrollo sostenible. ¿Qué son los ODS, chicos? Yo sé que algunos de ustedes me mandaron la tarea y curiosamente, como que la mayoría escribió qué son los ODS, apretó el primer link que le salió en el Google y escribieron así como loco. Bueno, acá está de una manera más fácil de recordar. De entender. Entonces, para los que no hicieron la tarea, para los que sí, esta parte no la escriban, los que ya la mandaron, pero los que no, aprovechen de realizar esta parte. Dice, ¿qué son los ODS? Obviamente son las siglas de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Son 17 en total, cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos gocen de paz y prosperidad. O sea, de estos 17 ODS, se focalizan en 3 acciones. Son 17 en total, como le estaba diciendo, y quieren garantizar 3 acciones, que es erradicar la pobreza, o sea, finiquitar la pobreza. Que no haya pobreza, eso es erradicar. Proteger el planeta, o sea, cuidar el medio ambiente, y garantizar que todos gocen de paz y prosperidad. Dentro de esto de la paz y prosperidad, ingresan los derechos del niño. ¿Ya, chicos? ¿Están teniendo alguna duda? Recuerde levantar la mano. Como yo sé que ustedes manejan su cámara apagada, igual no hay problema. Levanten la mano del Zoom. Y ahí yo sé que van a haber algunas preguntas. ¿Quién creó los ODS? Obviamente la Organización de Naciones Unidas la constituyó. Ellos lo crearon. ¿Alguien sabe lo que es la ONU? Organización de Naciones Unidas. No me vaya a responder eso. ¿Qué tipo de organización es esto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quiénes participan? ¿Alguien lo sabe? Rey, Adriana, ¿usted sabe lo que es la ONU? ¿Sí? Le voy a dar la palabra para que me lo describa con sus palabras. La ONU es como, es donde hay como militares o algo así. Ya, usted se imagina que hay militares. Sí, he escuchado el nombre, pero no sé muy bien lo que es, pero algunos dicen que son militares o algo contra el racismo, no sé qué. Ya, ¿alguien más tiene otra cosa que debe decir respecto a lo que es la ONU, Organización de Naciones Unidas? Ana, te doy la palabra. Aparte de ser un lineamiento de organizaciones de las naciones por todo el mundo, aparte de estudiar la milicia, también son los directores, por así llamarlo, de los sistemas judiciales, ya que verifican que las leyes en cada país sean concretamente cumplidas. También tratan de avanzar a medida que la ciencia lo permite y llevando a la humanidad un paso más adelante, pues. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Así como lo que estaba diciendo la compañera, la ONU sería como los padres, entre comillas, los padres de los presidentes. Entonces, si los presidentes están mandando alguna embarrada en su país, la ONU va y trabaja en ese país. Obviamente, hay presidentes que se niegan a trabajar con la ONU y ahí empieza un tipo de acusaciones y reclamos. No guerra, no, eso no. Pero sí, la ONU trata de interponerse en ciertas acciones en ciertos países porque los presidentes
están mandándose ya la embarrada. O hay presidentes que no saben cómo sobrellevar ciertos asuntos y le piden ayuda también a la ONU, ya sea por tema de pobreza, ya sea por paz, la paz que necesitamos a veces en nuestro país, por el tema de medio ambiente. Entonces, la ONU está organizada, está compuesta por una persona de cada país. En este momento no estoy segura, pero sí estuvo mucho tiempo Michelle Bachelet dentro de la ONU, con, siendo la parte chilena, la cara chilena en esa parte de la organización. ¿Qué otras personas han estado en la ONU dando nuestra cara? No lo recuerdo, pero sí la que más conocemos y la que más tiempo estuvo fue Michelle Bachelet, para que lo tengan claro. Ella fue quien dio la cara por nosotros bastante tiempo. Entonces, las Naciones Unidas son, chicos, entre comillas, los padres de que se mantenga la paz en el planeta. Entonces, están siempre como ahí observando de que los países se porten bien, de que no haya ciertos problemas, que no haya una guerra civil dentro de ese país. Ellos entonces están a cargo de eso. Dentro de qué son los ODS, aquí dice que la ODS se suscribió en enero del 2016. Para realizar todos los proyectos, que son bastantes, recuerde que cada ODS tiene diferentes metas. Se dieron 15 años para que la mayoría se pudiera completar. Entonces, estos ODS están hasta el 2030. Luego de eso irán a haber algunos nuevos, se irán a repetir, todo va a depender de cómo vayamos avanzando. La ODS también está compuesta por 170 países de todo el mundo. No solo son 100 países en el planeta. Hay algunos países, como les decía, que no están dentro de las Naciones Unidas. No comparten sus ideas o simplemente se creen como que aquí nadie me viene a mandar. Yo me mando solo como país. Ustedes no se hacen cargo y luego quedan las embarradas. ¿Avanzamos a la siguiente o todavía están escribiendo? Ya. Dentro de los ODS, chicos, que nosotros vamos a ver en este semestre, son 5 los más importantes que nosotros vamos a ver. Recuerde que existen 17, pero nosotros solo vamos a ver 5. Dentro de esos 5 están aquí el 3, que es salud y bienestar. ¿Ya? ¿De qué se trata este ODS? Pues es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Es esencial para el desarrollo sostenible. Entonces, garantizar una vida sana y promover el bienestar sería el ODS 3. Ya, voy a volver atrás porque algunos de los chicos todavía no estaban listos. ¿Ya? Ay, perdón. Ahí sí. Me avisen cuando estén listos. Lo que me están preguntando de respecto a la tarea anterior, de obviamente la ficha y el horno, ¿me lo tienen que enviar por correo o por el Messenger del Facebook? Les voy a dejar mi correo aquí mientras tanto, mientras los chiquillos están escribiendo. Ahí está mi correo para que me envíen los trabajos atrasados, que sería uno de los más atrasados del el meme, que sería el primero que varios de ustedes aún no lo envía, pero para que me envíe la ficha, el video, no es necesario, o puede ser foto del el experimento que ya hizo con su horno solar. Recuerden no botarlo, recuerden que lo vamos a utilizar en algún momento, ya sea en octubre o noviembre. Ahí está mi correo y sí, me lo puede enviar por el Messenger del Face también, que la verdad no recuerdo ese nombre, creo que es ese. Ese sería el nombre del Face
con el que estoy trabajando para hablar con ustedes. Entonces ahí está el correo y el nombre del Face. Por Face, chicos, mándenmelo por Messenger, no por comentarios, porque por comentarios se me saltan muchas actividades que ustedes me van mandando, porque son muchas notificaciones que van llegando durante el día, no solo las de ustedes, las de otros compañeros, las de otros profesores, las de que publicaron esto aquí, que comentaron, que les gustó, que no les gustó, que... Entonces, llegan tantas notificaciones que no logro pinchar en todos sus trabajos. En cambio, si me lo envían por Messenger, ahí sí o sí, en orden, voy a ir viendo trabajo por trabajo. ¿Ya? Yugraini. A ver, tengo, se lo puedo mandar, no le da algo que dar, a ver si es como un halago. Mándemelo por el Messenger, Yugraini, que ya que usted me envía todo por el Messenger, envíelo por ahí, yo se lo anoto. Sí, también pueden escribir todo esto después de clase, así que vamos a avanzar. Ya, los que obviamente no alcanzaban a escribir, dejen un espacio para ir avanzando. Ay, se nota que parecen que no han ido hace rato al colegio, que no estamos escribiendo muy rápido. Ya, lo que le estaba diciendo, durante este semestre vamos a trabajar con 5 ODS. Uno de esos es el ODS número 3. La descripción es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Y es esencial para el desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante el bienestar y la vida sana? ¿Alguien me podría decir por qué es uno de los más importantes? Oh, espérenme. Ahí sí. ¿Alguien podría decir? Sí, Renato, se escribe. Si no lo escribe ahora, va a tener que escribirlo después. Así que tiene que tenerlo ahí al día. ¿Alguien sabe por qué el número 3 sería uno de los más importantes? Sí, Moira, así se escribe. Ya les dije, hoy día es solo materia, no hay tarea, así que esto es lo único que tenemos que hacer durante la clase. Chicos, el más importante del... ya que... ¡Ah! Aquí me respondieron muy bien, yo pensé que ya no me iban a responder. Dice... porque uno se tiene que mantener sano para poder seguir viviendo, si no, uno no puede sobrevivir. ¿Ya? Chicos, si no hay salud, si no estoy sana, no estoy sano, no me siento bien, es imposible que yo pueda hacer otra cosa con mi vida. Si estoy enferma o estoy postrada en una cama o con una enfermedad demasiado grave, es imposible que yo salga a trabajar. Y si no trabajo, no tengo dinero. Entonces, dentro de las prioridades, más importante es tener una buena salud. Ya con una buena salud ya puedo trabajar en lo que yo pueda y en lo que quiera, si estudio. Si es que me esfuerzo en querer trabajar en lo que yo quiera, pero si no, tengo que esforzarme en trabajar en algo que necesita o pueda realizar. Ahí son dos diferentes maneras de ver el tema de la vida laboral. Renato quiere sacar captura. Renato, esto va a estar en el Face, así que ahí después lo descarga nomás, no hay problema. F. Sí, pues lo voy a subir al Face, así que no se preocupe. Sí, Amy, dígame nomás, o quiere que le dé la palabra. O lo quiere escribir. A ver, es que en estos momentos, como estoy compartiendo pantalla, ya, déjeme buscarlo. ¡Ay, está Amy! La escucho. Es que era muy largo lo que quería preguntar. Yo ya le mandé la pregunta. ¿Esto también se escribe? Esto sí. Si usted ya me envió lo que es un ODS, evita la primera parte. Pero esta parte sí la tenemos que escribir porque nosotros vamos a trabajar 5 ODS de los 17. Entonces tiene que tener descrito esos 5 que vamos a trabajar. Ya. Yeah. Ya. Lo mismo, chicos, para los que ya enviaron su trabajo,
obviamente la primera palabra, la primera diapo que dice que son los ODS, no lo escriban, si ya, ya no lo tiene listo. Pero esta parte sí que son los 5 más importantes para nosotros en este semestre. ¿Puedo cambiar de diapositiva o aún están escribiendo? Mientras tanto voy a leer lo que nos dice la 7. Sí, chicos, sáquenle pantallazo. Si después no quieren meterse al Face o no quieren avanzar. Sáquenle un pantallazo nomás. Ya, 7. Energía asequible y no contaminante. Siena, y se escribe la descripción. Eso es lo que me interesa, que ustedes entiendan de qué se trata cada ODS que vamos a trabajar. Recuerden, son 17, pero nosotros vamos a trabajar 5. Y de esos 5 yo tengo que tener claro qué es lo que hace cada uno. Y donde dice metas, obviamente les coloqué una meta por ODS, pero son muchas por cada uno. No les estoy pidiendo que se lo aprenda así todavía de memoria, pero sí son las más importantes. Cada ODS tiene una descripción y obviamente tiene varias metas. Bueno, Samuel, no hay problema. Obviamente la idea es que lo escriba ahora, así no pierde tiempo. Pero ustedes ven cómo lo van haciendo. Ya, entonces la 7, como le estaba leyendo, es energía asequible y no contaminante. ¿Qué es lo que quiere realizar este tipo de ODS? Es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. ¿Cuál es la meta? Una de tantas metas es, de aquí al 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. ¿Recuerdan que en la clase pasada vimos tipos de recursos y dentro de esos recursos estaban los renovables y no renovables? ¿Se acuerda de eso? Que estaban los renovables y no renovables. Bueno, este ODS quiere tener solamente energía renovable, o sea, la mayoría. Y la mayoría del planeta solamente funcione con la luz solar o el agua o los vientos, que también nos dan energía de luz. Obviamente, de aquí al 2030, yo creo que es demasiado difícil. Con todo este tema del coronavirus, como que la ONU se estancó solamente en el ODS-3. Y del resto de los ODS los dejó de lado. Ya, Vicente, le entiendo. Pero esta diapositiva va a estar luego en Face, así que ahí lo puede escribir. Chicos, voy a avanzar a la siguiente para que veamos cuáles son los otros 3 ODS. Dentro de los 5 está el número 14, que vamos a ver, vida submarina. ¿Qué es lo que quiere este ODS? Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Una de sus metas, de aquí al 2025, o sea, muy poco tiempo, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo. En particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidas los distritos marinos y la polución de nutrientes. Chicos, ¿ustedes vieron esa noticia de que se acabó la bolsa de plástico? ¿Vieron esa noticia de que ya se dio? Sí, la vieron, ¿cierto? Se acabó el tema de la bolsa de plástico. Eso, chicos, va a servir significativamente a conservar los mares y los recursos marinos. Siempre nos muestran en las noticias la cantidad de bolsas de plástico, bolsas y en fin de cosas que hay en el agua, en el mar. Mataba muchas tortugas, y no solo tortugas, los peces, las ballenas, cuando varaban en las playas y al momento de, lamentablemente, tener que abrirla y todo eso, encontraban muchos desperdicios de basura humana. O sea, cosas que nosotros vamos ocupando, nuestra basura. Los pobres animales, ellos no piensan, no son seres pensantes, y se tragaban todo.
y por eso lamentablemente iban muriendo. Entonces, dentro de ese tema, una de las metas es acabar con el tema de las bolsas plásticas, y ahora estamos solucionando minuciosamente, pero efectivo, el tema de contaminar el agua de mar. Dice Ukraine, para que se acabe y los mares estén limpios, todos tenemos que colaborar para que tengamos los mares limpios de basura o plástico. Exacto. Kevin, sí, obvio que puede decir algo, esto no estamos en democracia. Déjenme buscarlo, sí, primero que todo, para encontrarlo. ¿Dónde está Kevin? Kevin, le doy la palabra. Que si por alguna extraña razón en la playa se llegan a encontrar una ballena, les recomiendo que no se acerquen mucho. ¿Por qué? Porque las ballenas tienen, por decirlo así, gas dentro que a medida del baño se le va juntando y acumulando. Y hay una probabilidad muy alta que de repente la ballena de tanto gas la libere y explote. Sí, sí he escuchado eso. Obviamente espero no verlo nunca, ni en video ni en mi vida real. Ni así como en vivo. Imagínense que tiene lleno de plástico. Sí. Pues plástico, mata a la ballena, llegan y de repente, de la nada, si todos están viendo, ¡puff! Explosión. Pobrecita ballena y sus crías. Dice Simón, se van extinguiendo los animales marinos con la basura que desechamos en el mar. Sí, así es. Se van muriendo muchos animales. Sobre todo la tortuga ha sido lo que más se extingue. Obviamente ahora con el tema del coronavirus, que nosotros estamos encerrados en este momento, si los animales salieron a su medio ambiente, están saliendo más, están criando más. Muy bien, Amy. Las tortugas comen medusas y a veces las confunden con bolsas plásticas y también se las comen. Y así es como las tortugas se van muriendo. Muy bien, Amy. Simón, obvio que le doy la palabra. ¿Dónde está Simón? Dejé buscarlo. Acá está. Le doy la palabra. Ahí está. Profe, también que habló el Kevin. También pasa lo mismo, pero cuando están en la tan, llegan a la orilla y como que se quedan. Escucha, Simón, me escuchaste como medio cortadito, no sé qué pasó, pero iba súper bien con la idea, sí, pero se cortó. Escucha, Simón, ya. Pero es que la ballena... Uh-huh. Ah, ya, mamá. Dígame. Ya. Que las ballenas cuando se llegan a la orilla, pasa lo mismo que dijo Kevin, pues explotan. Sí. En un momento explotan cuando están en la orilla. Sí, lamentablemente eso pasa y las ballenas varan en la playa porque van perdiendo de a poquito la noción. Porque están con mucha basura en su cuerpo. Es como cuando nosotros, los seres humanos, nos vamos intoxicando por cosas que no deberíamos comer, le pasa lo mismo a ellos, se van intoxicando, van perdiendo la noción, hasta que llegan a una playa X, varan, y de ahí es imposible sacarla porque pesan demasiado ahí. Lamentablemente pasa lo que nuestro compañero nos contó, que es explotan. Ya, chicos, otro ODS, muy interesante el de la vida submarina, por lo que veo es un tema que ustedes van entendiendo bastante bien. Entonces, otro ODS que está es vida de ecosistemas terrestres. Entonces, veamos de qué se trata este. Nos dice, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es una meta para este año? Dice, para el 2020, ¿qué es lo que querían lograr? Vamos a ver si se logró. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. A ver, ¿qué es lo que nos dice esto?
La deforestación, chicos, ¿saben lo que es deforestación? ¿Saben lo que es deforestación? Es cuando los trabajadores empiezan a talar los árboles. Van cortando los árboles, arrasan, arrasan con todo nomás, y les da lo mismo si hay animales, si hay familias de animales, los pajaritos, los monos, porque en Brasil es donde más pasa eso. Exacto, van ocupando el hábitat de los animales. Entonces, eso es lo que querían. Según lo que hemos visto en las noticias, la ODS, ¿pudo arreglar el tema de la deforestación o esto sigue pasando? ¿Qué creen ustedes? ¿Sigue pasando el tema de la deforestación? ¿Siguen talando árboles? ¿Siguen dejando a animales sin hogar? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Entonces, ahí la ODS lamentablemente no ha podido cumplir esa meta, siendo que ellos, llegando al año 2020, colocaron una meta de que ya no hubiera deforestación a grande escala. Obviamente existe una deforestación, pero la idea de esos bosques es que no haya una vida silvestre, que no hayan animales, y ahí se pudo trabajar. Pero todavía existe la deforestación quitándoles el hogar a los animales, y eso es lo que la ODS no quiere. Pero no se ha podido lograr, menos este año 2020, como les digo yo, que la ODS se enfocó solamente en una, que sería el tema de la salud, por el tema del coronavirus, y comenzó a dejar de lado otros temas. ¿Ya? Ahí está mal, porque tenemos que tener un equilibrio. Número 16 y final. Recuerde que somos solo 5 los que tenemos que tener en mente este semestre. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿De qué se trata este? Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. ¿Ya? Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Una de las metas será poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra niños. O sea, ¿qué quería la ODS? Poner fin al maltrato, violencia y tortura hacia los niños. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué es lo que piensan ustedes de este ODS, de esta meta? Lo que vamos viendo en las noticias. Todavía salen que han desaparecido niñas, que hay niños trabajando, que aún siguen pasando en algunos países, en otros continentes, que siguen cazando niñas con adultos. ¿Han visto esas noticias? Que niñas como de 10, 11 años de la edad de ustedes, de las niñas que participan ahora en este curso, los cazan con gente adulta, muy grande. Entonces, creo que en esa parte, también la ODS ha fallado un poco. No sé qué opinan ustedes. ¿Han visto cambios? ¿Han visto menos maltrato? ¿Menos niños? ¿Niños trabajando en la calle, o ven más niños trabajando en la calle? Catalina Suárez, sí, obvio que sí. La voy a buscar y le doy la palabra. Déjeme buscarla. Acá estaba, perdón, la vi. Le doy la palabra. ¿Se escucha? Sí, la escucho, perdón. Yo vi en un video que en un país, en una cultura, por ejemplo, los hombres a la mujer que la gustaban, las tenían que raptar, y si no se escapaban en 3 días, la mujer estaban obligadas a casarse con ellos, fueran viejos, adultos. ¿Y solo buscaban a niñas? No, también se puede, de todas las edades, pero claramente que mayores de 18 años que ya se pueden casar ahí. Ah, ya. Esa, Catalina, yo no lo había visto. Yo solamente había visto los casos de cuando casan obligadamente a las niñas con tipos viejos, tipos adultos. Sí, por la, ¿cómo se llama esto? Por la situación económica. Exacto, generalmente en esos países lo hacen por un tema económico. Y para ellos es algo, es una cultura, para ellos, esa es su cultura, para ellos lo ven normal. Entonces, también ahí entra el tema de que
¿Puedo yo cambiar la cultura de otras personas? Y para ello es algo normal. También entra esa disputa. Ana Rondón, sí, obvio que puede hablar. La busco. Le doy la palabra. Creo que este tema debería ser separado en factores. Ya, como usted lo nombró, hay niñas que aparentemente son obligadas, pero ya la obligación no está casi vista. Ya no es un tema casi obligado. Es más cosas que hasta... yo me vi una serie en esta cuarentena que se llama Poco Ortodoxa. La ortodoxia es una religión basada en la musulmana, pero un escalón más arriba, donde las mujeres y hombres llevan su adoración hacia Dios a un nivel más arriba. Pero también se puede notar que nunca hay un matrimonio obligado como tal. Tipo, siempre se le hace conciencia a la familia que va a llegar el día en que si hay problemas económicos, la manera más fácil de sacar eso adelante va a ser comprometiendo un matrimonio. Pero ya la cosa de casamiento con menores de edad no se ve. No hay menores de edad que se casen con... Más que todo eso se ve en tribus indígenas, donde también el factor de la edad es... No importa en las tribus indígenas, no saben dispersar ese tiempo como tal. Entonces, el matrimonio obligatorio no es... algo que se lleva a cabo. Lo que sí se lleva a cabo, se podría nombrar la pobreza infantil, explotación, trata de blancas, o sea, tráfico de niños y mujeres, violencia en casa, violencia de niños, explotaciones laborales, entre muchas cosas. También creo en esto, leí en los comentarios de la clase, que un compañero comentó, obviamente sarcásticamente, que solamente se traficaban o explotaban a las niñas en esta manera, lo cual es falso. Se trafican niños más que todo para hacer trabajos forzados, en trata de blancas, se venden más que todo. Y pues eso, pero ya la obligación como tal, el tráfico de niños es algo real. La sobreexplotación es algo real, la violencia en casa es algo real, afecta a toda la gente de la familia, afecta a todo el mundo como tal, y no creo que sea algo que deba ser minorizado. Pero también el factor de la pobreza infantil, tipo que hayan niños trabajando en la calle, eso también ha sido un tema que ha dado a hablar más que todo en Europa, ya que adolescentes han dado protestas por salir a trabajar, ya sea porque su familia no puede trabajar, necesitan un aporte financiero más a la casa. Los niños dicen, puedo hacerlo, lo estoy haciendo voluntariamente, que ya no son niños, son adolescentes más que todo. Lo estoy haciendo voluntariamente, aunque sea por la mitad de un sueldo mínimo, pero yo necesito el dinero, mi familia necesita el dinero. Van a protestar solamente para tener un dinero, ganar un sueldo mínimo al menos para apoyar financieramente en sus familias. Ahora, la cosa de trata de blancas ya es un tema bastante delicado porque es tráfico de niños, sí, debajo de la mesa, sea por barreras nacionales, internacionales, entre ciudades, países, continentes, como sea, existe. Y es algo bastante triste que se ha ido en déficit, porque ya ahí, tipo, las barreras están, tienen como órdenes de allanamiento y todo eso para revisar conductas. La gente que atiende esas áreas es gente especializada en leer comportamiento, o al menos quiero pensar que la mayoría lo son, para saber si se está llevando a cabo un secuestro. Sí, Ana, y también no hay que olvidar educa, que también siempre el colegio es un tema de las drogas. Claro, o sea, también ocupan a niños en tema de drogas. ¿Por qué? Porque utilizan de drogas en medio pueden, de los niños. Exacto, porque a ellos no los pueden meter a la cárcel. También está ese tema, como los niños no pueden también estar... eso también cuenta como sobreexplotación laboral, pero ya como
para la parte negra de la sobreexplotación laboral. Ya no es que te ponen a trabajar, a construir por dinero, no. Ya ni siquiera te pagan. Tu paga es prácticamente vivir porque te secuestran y te dicen, hazlo. Exacto. Si no, sobrevive de esa manera. Exacto. Claro. Entonces, los niños más que todo no tienen salida, por eso se está, ya el colegio tiene, por eso ya hay psicopedagogos en los colegios, que son los psicólogos infantiles en la parte escolar, y para simplemente ir allá, que los niños presenten, en Venezuela al menos, iba todos los meses una psicopedagoga, revisaba conductas de clase, revisaba exámenes, tareas, le enviaban... También aquí lo he visto mucho, que los psicopedagogos revisan las tareas, el desarrollo escolar que llevan los niños. Si va en déficit, van, hablan con los niños, con los padres de los niños. ¿Hay algún problema en casa, financiero? ¿Niño tiene algún problema psicológico? ¿Algún tema de salud física que necesite apoyo del colegio? Todo eso, pues es algo que aquí yo veo que va muy avanzado. Me parece un detalle escolar que los niños tengan que ir a hablar con los profesores si algo está pasando, decir, profesor, profesora, hoy me pasó esto, creo que no está bien, creo que necesito otra opinión aparte de la que yo veo, de la que me expresa mi familia, necesito ver otro punto de vista. Diana, muy bien. Mire, voy a darle la palabra a otra compañera, pero respecto a lo que usted me estaba diciendo, Ana, hay muchos colegios que lamentablemente no cuentan con la psicóloga, con la paradocente, y muchos niños quedan ahí aislados de poder comentar lo que está pasando. Y aquí en el colegio donde ustedes se encuentran, chicos, en el colegio Alberto Blesgana, hay paradocentes, hay psicólogos, hay ayuda emocional. Ustedes de eso, obviamente, tal vez están acostumbrados porque están desde chiquititos en este colegio. Pero los niños nuevos, los que vienen llegando, se dan cuenta de que existe una tía, como le dicen, un tío, que te va a escuchar y te va a ayudar y te va a orientar a tomar ciertas decisiones. O simplemente usted puede expresar lo que está sintiendo, lo que está pasando, sin miedo, sin el miedo a que no te crean. Porque eso también pasa, los chicos o ustedes piensan, me está pasando esto, pero si lo cuento no me van a creer. No, no tiene que tener miedo, porque para eso están... estas personas en el colegio, los profesores y los asistentes que nos ayudan de manera emocional. También está el maltrato, chicos, no solo el maltrato físico, también está el maltrato psicológico. Ya no pasemos, no olvidemos esa parte, porque aquí habla de explotación, maltrato, violencia hacia los niños, torturas, pero también está la violencia psicológica, que también es importante. No olvidar eso, ¿ya? Vamos a pasar a la última etapa. Y con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Agradezco las palabras de Ana. Tal vez ustedes comenzaron, chicos, a decir cosas en el chat. Obviamente no quise interrumpir a la compañera, porque ella viene de otro país. Ella tiene... vivió otras experiencias que tal vez ustedes, gracias a Dios, gracias a sus padres, no han tenido por qué vivirlas. ¿Ya? No sabemos que no sabemos muy bien qué es lo que vivió o lo que vio Ana. Pero ustedes también viven en una comuna, yo también vivo en La Pintana, chicos, y ustedes viven en la comuna de San Ramón o La Cisterna o áreas cercanas donde vemos a niños que tienen que salir a trabajar, donde vemos a niños que... no van al colegio porque no les interesa y los padres tampoco los obligan a ir al colegio, lo cual está mal. Ya, chicos, entonces, la próxima vez que la compañera o uno de sus compañeras quiera expresar su experiencia, lo que ha visto, lo que le importa, tenemos que tomar más respeto a eso. Porque nosotros estamos viviendo toda nuestra vida hemos vivido en este lugar, en nuestro país. Pero si nos vamos a otro lado, como que nos gustaría comentar, donde yo vivía anteriormente, bla, bla, estaba esto, pero no me van a dar ganas, no me voy a sentir apoyada, no me voy a sentir escuchada, y mis propios compañeros, mis pares, o sea, ustedes, no comienzo a escuchar, no les tomo en cuenta. Y es importante, chicos, escuchar a otros. ¿Ya? Eso es una cultura, enriquece escuchar a otros. Porque vamos aprendiendo. Yo
muchas cosas de lo que dijo Ana la había olvidado, porque simplemente me centro en algunos temas. Pero Ana me fue recordando, sí, también existe eso, ¿verdad? También se me había olvidado tal cosa que pasa con los niños. Entonces uno se va enriqueciendo escuchando a otros, ¿ya? Así que muy bien, Ana, la felicito. Y al resto de los compañeros que estuvieron escuchando y comentando lo que usted estaba diciendo, comentando para bien, también los felicito, ¿ya? Chicos, para ir terminando, porque obviamente sí se nos ha hecho un poquito larga la clase, lo cual está bien, porque son temas importantes, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este semestre, podríamos decir semestre, recuerde que no estamos viendo notas ni nada. ¿De qué se trata? Siguiente clase, como ya les dije, ya les comenté, vamos a trabajar con la plataforma Swarmoon. Ustedes ya la conocen, ya trabajaron con ella el año pasado, por lo que supe. Vamos a trabajar durante 2 semanas con ella. Se les va a entregar una clave, ustedes tienen que responder la sesión 1, obviamente ahí va a salir una lectura, vamos a ir trabajando y respondiendo. Entonces, ¿de qué se trata esto? La idea, que así como están con un teléfono y un computador, o 2 celulares, en caso cuando trabajan con Kahoot, vamos a comenzar a trabajar con 2. En un teléfono van a estar conectados en la clase conmigo y en el otro van a estar conectados a la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir trabajando a la par. Yo les voy a ir mostrando en la clase Zoom, debemos ir respondiendo esto, vamos a leer esta parte, bla, bla, bla. Y ustedes en el otro teléfono, cada uno va a estar conectado en su sesión de Swarm. Y ahí vamos a ir respondiendo clase a clase. La próxima semana vamos a hacer una familiarización a lo que era la plataforma y se les va a comenzar a entregar su clave. ¿De acuerdo? Luego ya de eso, que sería la siguiente, subsiguiente, comenzamos a trabajar con 2 teléfonos, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya me comienzo a despedir, dejo de compartir pantalla, como dije, la clase de hoy era solamente materia. Conversamos bastante, dimos nuestras opiniones, las cuales estuvieron bastante buenas. Los felicito a los que, como dije anteriormente, escucharon a sus compañeros, compañeras, a los que se atrevieron a comentar. Los que no tengan miedo a dar algún comentario, obviamente, de lo que estamos hablando. No tengan miedo de eso, chicos. Yo puedo dar mi opinión y no por eso va a estar mala. Es lo que yo pienso. Y tienen que respetar eso. Como yo respeto la opinión de algunos de que me aburro, o que fome ese tema, también hay temas que sí son importantes para otros. No, como el Fortnite. Ay, que es muy importante, como que el data que están hablando de eso, pero para ustedes es importante y por eso lo respeto.